You see, a life of a student and a chef, heading out, going out to school now, you see, back to open my door. It's not easy to be a chef and a cook, a chef and a student. So let's go.
This is lovely. It's quite expensive. The high street. Pero, ¿no?
Voilà. Voilà. Children like this. Hola. This is Peter. What's happening for my kitchen? I need this big pot.
Pero yo creo que es habilitar esta, ¿eh? Ah, dices esto. ¿Cuál? Habilitar nuestra pared. Pues tendrán que hacerlo antes de quitar aquí, yo tendrán que habilitarlo. Yo creo que sí. Sí, porque esa aspiración va aquí, se supone, ¿no? Desde aquí me parece que allí, ¿eh?
gracias. I wish I can see it. No pasa nada. To bed inside and see if I can see what I'm looking for. You know, life of a student and a chef is not easy. Shopping for your kitchen utensils, all those things. To look shop for wine, I used to step down. Section for chocolate. Don't mind the background music.
They are right, you see. It's expensive, €3 something. Hola, ¿cuánto vale este? No, no te... No miren en caja, por favor. ¿Eh? Que se lo miren en la cajera, que no tengo ni idea. Tiene aquí un lector también aquí, ¿eh? Un poquito más adelante.
I've seen what I'm looking for. I will take this now. See? I'll take this. This is what I want. This ash color will be okay in the bath. Okay. Okay, no passion there. Professor, why is it I need to work on my shape, on my weight. That is it. I have to come and shop for this now. Okay? From school. So lovely. I determined to deliver.
This is the local government. This is the statue. This place is so lovely. This is how the local government looks like. You see? Wow, this is lovely. Pues mira lo que era.
Sí, luego tenemos alguna cosa más como el primer hospital que hubo en Bilbao no es el de Basur, estaba en Achuri, donde ahora se estudia FP. Pues, y estos son tarros de farmacia, hechos con cristal, que son hechos artesanamente. Esta medalla se llama Venera. De Beat, Chasuch, de Beat. Luego, estas serían las llaves de salón árabe. Lo que habéis dicho, la placa esta es de los años 40, 50. Ahora son, pues bueno, ahora tienen, son como más así, más bonitas. Y luego tenemos dos cartas fundacionales de Bilbao. Normalmente todas las ciudades tendrían una, pero Bilbao tiene dos, porque el fundador de la villa era Don Diego López de Haro, que era señor de Vizcaya, pero a él no le correspondía el título. Se lo usurpó, ahora el usurpado se lo usurpó a su sobrina. Entonces, esta es de 1300 y la de la sobrina, cuando ya se murió él, de 1300. Sí. Y bueno, necesitaba una serie de privilegios y tal. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, los leones estos, como bien habéis dicho, había en el cementerio Mayona y que era un poco homenaje a la gente que cayó o que murió durante las guerras carlistas. No voy a hablar de las guerras carlistas porque ya sería mucho mayor. Pero ahora sí que vamos a ver, cuando vayan a ver la fachada se tienen que fijar que Gorordo fue el primero que hizo el baile este típico de Aurrescu y ahora ya todos lo hacen. Así como que... Eso, de acuerdo. Luego, Doña Beitia, que fue presidente del Atleti también. Y el consorcio, digamos. Ajá. Y luego tenemos a Ortuondo. Y con Ortuondo vemos ahí el Guggenheim, el Subisuri y el Palacio de Euskalduna. Y eso es porque él era el presidente de una... de Bilbao Ría 2000, que era... la sociedad que se encargó de que Bilbao pasara de ser una ciudad industrial a ser una ciudad de servicios, así, de todos los proyectos de regeneración, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahora vamos a los dos últimos, ¿por qué eso? Porque el que está en activo no tiene cuadro. Bueno, vamos para mí. No, espera, voy a hacer al cambio. Pues no, mira, otro cuadro de Riaño. Riaño no solía hacer, ¿cómo se llama? Retratos. Pero, como era, ¿cómo se llama? Era amigo de Azcuna, pidió que le hicieran. Si os fijáis, Azcuna os sigue con la mirada, un poco, ¿no? Y las manos parecen muy grandes, pero están bien, están proporcionadas. Pero es muy guapo, así, Carmen. Y entonces, pues bueno. Y luego ya, este es Ibón Areso, que tiene la maquilla, y vienen todos, como él era concejal de urbanismo, pues vienen proyectos que él, ¿cómo se llama? Estaban bajo su mando, la Torre Iberdrola, que es nueva, nuevo campo de San Mamés, ¿de acuerdo? Y entonces eso. No, fui al Calderón. Bueno. Pues ahora enseguida vamos a subir a la planta noble, que vamos a ver el salón árabe, y desde la fachada veremos que hay unos personajes que se llaman los heraldos y maceros, que son, ahí vemos a los maceros, que son unos personajes que vienen de la antigua Roma, ¿vale? El macero era como un guardaespaldas, que iba abriéndose paso con la maza, ¿de acuerdo? Y esas mazas son de 1630 y son de plata. Y hoy en día, en Bilbao solo salen tres veces o así, el día del cumpleaños de la villa, el día de Begoña y algún otro. Realmente son policías municipales disfrazados con la peluca y todo eso. Y bueno, y esos, que son personajes que vienen en la antigua Roma. Y eso ya en la fachada veremos y en el salón de pleno. Aquí arriba pues tenemos una serie de cuadros. Por ejemplo, ahí le vemos a Isabel II, ahora lo vamos a ver. Y allí está su hijo, que es Alfonso XII. Y luego veremos al fundador de la villa y a su mujer. Y bueno, y ahí se encuentra lo que es el salón árabe que ahora vamos a subir. Y este marco está como de Carrara, ¿no? Eso es. Y luego todo lo que es los ornamentos y todo eso están hechos en un taller de.
Es el Begu. ¿Es Begu? ¿Beguña? No. ¿Qué es? Es la mujer de este. Okay. Y se llama Violante de Castilla. Ok, Violante de Castilla. Violante de Castilla, este es el fundador de la villa. Ok, gracias. Bueno, sí. Un minuto que voy a hablar, un minuto o dos, y luego ya pasamos a hacer fotos y tal. Vale. Y sí, saldremos al balcón a saludar como personas importantes. Bueno, tenemos tres naves, ¿no? Esta que es más grande, de color rojo, Granate Burdeos, y luego las dos de los costados de tono más pastel. Detrás del espejo estaría el despacho del alcalde, que algunos han tenido ocasión de ver. Bien. Los espejos son como los de afuera para dar sensación de amplitud. Bien, siguiendo el arte musulmán, aunque parezca que esto es muy ostentoso, los materiales son pobres. Estas 98 columnas son de madera, sayola, excepto, bueno, los azulejos, como se llama, son de la Cartuja de Sevilla. Lo que me decían de las luces, estas lámparas eran de gas y pesan cada una 500 kilos. ¿De acuerdo? 500 kilos. Bien, aquí es donde se hacen los cierres, las bodas. 500 kilos. Todas las ruedas de prensa que hace el alcalde se hacen aquí. Porque las de los concejales y los partidos políticos se hacen abajo, donde hemos estado, que ahí está la sala de prensa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ven unas inscripciones por aquí que ponen MNML Invicta Villa de Bilbao 1890. Bueno, pues MN quiere decir muy noble, y eso es un título que se lo dieron los reyes católicos a Bilbao. ML, muy leal, de Felipe III, y luego Invicta Villa de Bilbao es porque en las guerras carlistas Bilbao estuvo sitiada, pero no la conquistaron. 1890 es cuando el arquitecto terminó el edificio, pero luego estuvieron 2 años decorando, ¿de acuerdo? Bueno, detrás de esos tres círculos grandes estarían tres de los bustos que hay en la fachada, porque luego en las esquinas hay otros dos más, ¿de acuerdo? Y eso, aquí se celebra, pues, lo de las bodas, el Olenchero, Reyes Magos. Hoy, por ejemplo, hay una recepción en el equipo de fútbol, al Danor Park, pues harán aquí un pequeño recibimiento con el alcalde y tal. Bueno, pues nada, vamos a lo... Yes, we have come to the end of this vlog. I just want to say thank you for all that believe in Choma's teaching. I just want to say thank you to all that followed me to vlog all this while for just 1 hour. I just say God bless you all. See you in my next video. Bye bye. Lo lo lo, let me see you. Lo 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 lo, let me see you. Bugao. Bye all. Bye bye. Today we are, Choma's kitchen is not cooking, so I decide to come out to follow my other colleagues to do a video because we are on excursion, understand? Today we are doing a Ituria video, understand? Ituria face. So we are going, you can see my other colleague going there. So I don't know what to say again, so join me as I go. Okay, you see the houses, this area are so beautiful, so beautiful, to the extent that you can't tell. Okay, you see, very, they call this side Casco Biajo, understand? So we are moving now. Come along as I take you guys. I'm going and taking some photos.
is an old building. Yeah, you see, this one is, you know, building. So I take a photo to and go. Flowers are so fine here. So I decided to take a photo. You see it. So someone had to be careful. Look at this. Look at it. You take this. That is it, you see? As we are going, we take photos to show you guys the place where we are going. You see, as we are heading now, we are still on this journey. The journey is not comfortable. Viewing all the areas and making sure everybody will see the environment. You can see this tall building. This is very big. How many story building is this? The story building is too much. Look at it. Look at it. Wow. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Almost 25 story building. And the environment, look at the environment. Very fine. You see, it has a tennis court. It has a park where the kids come to play. And the environment is too fine, too beautiful. So, decide to carry you guys along as we are going. This is what Yoruba say, Koizi. Today is non-cooking day in Choma's kitchen. Non-cooking day in Choma's kitchen. So, Choma's kitchen decided to take you guys along, okay? Can I see? So, we are heading. This is another view. This is another view. As you are waiting here, this is another view from here. Here we cross. So my classmates are going far. Farther than I. See this environment, they have beautiful views. Story building all the way. You see, we are heading to the bus where we can take our bus. You see. This is fine. Ooh, this is lovely. You see? This is fine.
is another view, this area. And see, we have the bus stand there, and this, as we head to that place, you can see it. They have streets, these areas. That is why you see a lot of people coming out, going in. Understand? These areas. So, that is it. Today is vlog day in Choma's kitchen. So, this is why we are taking a walk, a long walk for today. Long walk. See, that is it. We go. This way can take you to the industrial area. Okay, there's another side view, the houses, everything is well placed. There's a big school here, they call it Ave Maria. So, going to the school. Besides, the view, wow, this is here. Hi family, welcome to Choma's Kitchen. Today menu is Miss Fish. Why I called it Miss Fish Pepe Soup is because we have catfish and tilapia. So I call this Miss Fish Pepe Soup. Here we have our tilapia well washed, you can see well washed, and our catfish well washed too. Okay, so I'm preparing this because the weather is very cold here. Very cold. So, customers are coming asking for fish pepper soup. So, I decided to prepare this for a client. So, here I have my fish. I have my scent leaf. I have my mixed spice here. That is my Oda, Oziza, crayfish, scotch bonnet pepper. I had to blend it here. I normally have this like this so that it will be easy for me to prepare. Then I have my fish spice here. I use this to prepare it. Then I have my pepper soup spice here. So, Choma's Kitchen, lovely kitchen. Like my video, share my video. Sorry, subscribe to my channel. Bam, 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 bam. We start now to put our fish into the pot. I rinse my blender and pour the water here. You see, we put it and allow this to cook. Okay, see here, I pour in our ingredients. This is what is the pepper soup. This ingredient is yummy. Okay, this ingredient will make the pepper soup very yummy. So I put my fish spice here. You see, I pour in my fish spice into here. Then I put in my pepper soup spice. You also, the pepper soup spice specially made by my mom, into this. Okay, I
okay, and add water. You see what I'm doing? So that is it. Now we allow this to cook. After adding more water to it, you cover your pot, allow it to cook. Fish doesn't take time to cook. Yes, with your mass kitchen, lovely kitchen. Like my video, share my video, subscribe to my channel. Bam, 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 bam. I will now introduce this car feet. This car feet and some gizzard into it. That is what the client wants. So I have all this thing already made. So I'll introduce it. You can see some blocks into the pepper soup. You see it. I will now turn. Then put my scent leaf into it. This is frozen. That is dry scent leaf into this pepper soup. You see? We are going to eat it with our, serve it with this white rice here. You see it? Serve it with the white rice. You see it? You see? That is it. This is chop one, chop two, fish pepper soup and kafit. I call it Miss Pepper Soup. You guys did not know why I call it Miss Pepper Soup. You see, it's Miss. We have some kafit, gizzard, and fish. Catfish and tilapia inside this catfish. Inside this pepper soup. Okay, you see it. And they enter your eyes, Shebi. Yes, so come with your agidi as it is hot. Our pepper soup is ready. Now I will dish it out and serve. Yeah. See? Our Miss Pepper Soup is ready. Our fish, our catfish, gizzards, everything is there. Served with this white rice. The customer like it like this. At the enter your eye, Shebi. This is chop and chop to plate in Choma's kitchen. Come with your spoon as it is hot. Come with your wine as it is hot. Have you thumbs up for this video? What are you waiting for? Please thumbs up. Share this video. Much love from Choma's Kitchen. Bye bye. Yes. Yes. Eh? Today is food day. After a long journey, we use this food to step down. We use this food to step down. The vegetable, the cucumber, the tomatoes. You can use it to do any kind of thing you want to do. So, Choma's Kitchen is telling you guys, thanks for watching. Thanks for following me to go round today. Okay? Much love from my side. Bye-bye.